alimentar nuestro espíritu a diario. Necesitamos alimentarlo con la palabra. Necesitamos alimentarlo continuamente con oración. El que no ora, su espíritu se va a debilitar. Una persona que no busca a Dios, su vida cada día va a escasear. Su vida cada día va a menguar. ¿Por qué? Porque no está fortaleciendo el espíritu interior. Pero cuando tú fortaleces tu hombre interior, tú vas a prevalecer en medio de tus circunstancias, en medio de tu problema, en medio de tus momentos difíciles, porque hay un hombre interior que está fortaleciéndose día a día, constantemente. ¿Cómo tú lo fortaleces? Con tu alabanza, con un cántico nuevo, con tu adoración. Cuando te sientes débil, adora. Cuando te sientes débil, adora a Dios. Y ahí se fortalece tu hombre interior. Y aquí vemos que Pablo comienza esta escritura diciendo: por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre. Él estaba doblando su rodilla, intercediendo por aquel pueblo gentil, pero que a la misma vez él estaba indicándole al pueblo que de la misma forma que el pueblo judío es parte de una herencia, también el pueblo gentil es parte de la misma herencia, porque todos somos iguales. Ahora el pueblo judío y el pueblo gentil, todos somos partícipes de una sola herencia. Somos partícipes de las bendiciones de Dios, somos partícipes de los sueños de Dios, somos partícipes de las cosas que ya Dios depositó en nosotros. Dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Está hablando de la iglesia militante de hoy, pero también está hablando de la iglesia gloriosa en aquel gran y glorioso día. Porque una sola familia, no son dos familias, somos una sola familia. El pueblo judío y el pueblo gentil, todos somos una familia. Dios no tiene dos familias, Dios tiene una sola familia, y esa es la familia gloriosa que va para el cielo. Y Pablo está hablando de la familia celestial, pero también está hablando de la familia militante que aún queda aquí en la tierra, que somos usted y yo. Usted y yo estamos militando en el Espíritu. Usted y yo nos estamos fortaleciendo en el Espíritu. Mientras hay un Espíritu fuerte, habrá conquista. Mientras hay un Espíritu fuerte, habrá victoria continua. Donde no hay victoria es porque hay un Espíritu débil, flaco, anémico. Pero donde hay un Espíritu fuerte es porque el Espíritu está alimentado. ¿Y cómo que se alimenta? Con la palabra. A fin de que conforme a la riqueza de su gloria os conceda ser fortalecido con poder por su espíritu en el hombre interior. ¿Dónde es que usted se fortalece? En el hombre interior. Pero dijo que os conceda, que os dé el ser fortalecido con todo poder en nuestro hombre interior, para que Cristo habite en vuestros corazones por medio de la fe. ¿Dónde es que Él quiere habitar? En nuestros corazones. Pero hay que adquirir fe. Esto es por fe. Nos movemos por fe. Entendemos que Cristo habita en nosotros por fe. No solamente que Él habite en nosotros, sino que Él camina con nosotros. Él se mueve con nosotros. Él habla por nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya habita en nosotros. ¿Por qué? De modo que siendo arraigados, esa palabra que arraigado significa firme, estable, duradero. ¿Cuánto van a durar? ¿Cuánto se van a mantener firme? ¿Cuánto se van a mantener estable en medio de sus circunstancias o en medio que de sus problemas? Solamente la gente de fe persevera. Solamente la gente de fe se mantiene. Y para mantener una vida continua en victoria, vamos a necesitar encendernos en el Espíritu. Hay que encendernos en el Espíritu. Esto no es para gente débil. Esto es para gente fuerte. Esto es para gente que estén dispuesta a conquistar y lograr aquello que Dios dijo que ellos pueden lograr. Pero para eso va a requerir que se fortalezca nuestro hombre interior. De la única forma que vamos a alcanzar lo que Dios dijo es fortaleciendo nuestro hombre interior. Si nuestro hombre interior no está fortalecido, no te vista que no va. Si tú no le das comida a tu espíritu, te vas a morir en el camino. Pero mientras
fortalezca tu espíritu. Mientras tú alabes, mientras tú adores, todo te va a ir bien. Mientras tú alabes, mientras te fortalezca en el Señor y en el poder de su fuerza, prepárate, porque ni el diablo te va a detener, ni la circunstancia te va a detener, ni la adversidad te va a detener, porque tu espíritu está fortalecido. Y tu espíritu fortalecido es un espíritu guerrero, es un espíritu militante, es un espíritu agresivo, es un espíritu que no le tiene miedo a la circunstancia. Os conceda ser fortalecido con todo poder. La gente fuerte no se queja. La gente con un espíritu fuerte no anda con ñe. No anda que le cojan pena, porque es un hombre y una mujer militante, es un hombre y una mujer guerrera, es un hombre que aunque lo exterior se va desgastando, su hombre interior se va renovando, se va fortaleciendo, porque mi vida no es lo que tú ves, mi vida es lo que cargo por dentro. Mi verdadera vida no es lo que usted ve por fuera, mi verdadera vida es lo que yo cargo adentro. Porque si yo tengo adentro mi espíritu fuerte, si mi espíritu tiene vida, mi vida, mi espíritu que está adentro, le da forma a lo que está por fuera. Porque yo no camino conforme a lo que veo, yo camino conforme a lo que cargo. My God. Yo no sé qué es lo que tú cargas, pero yo cargo vida. Yo cargo gloria. Ay, yo no me veo como otros me ven. Yo me veo como Dios me ve. Y mientras Dios me vea fuerte, yo estaré fuerte. Yo soy un hombre militante. Yo soy un hombre guerrero. Yo soy un hombre que nada me detiene. Porque Dios me dijo: fortalécete en el hombre interior. No mírelo por fuera. Mira lo que metí adentro. Ay, God. Mientras otros se concentran en lo que ven por fuera, yo me concentro en lo que tengo adentro. No te dejes engañar. Que tal vez me ve débil por fuera, pero por dentro hasta el diablo me tiene miedo. Ay, porque yo voy a conocer lo que cargo. Y sabes cuando que tú entiendes que tú tienes un espíritu fuerte, cuando se levanta tu hermanito o tu hermanita, cuando te celañan, cuando te critican, cuando te persiguen. Ahí es donde tú sabes de qué espíritu tú estás fortalecido, qué espíritu es que tú tienes. Tu espíritu se fortalece en tu hombre interior. Mientras más te persiguen, más fuerte te pone. My God. Porque te pueden tocar por fuera, pero nunca te podrán tocar por dentro. My God. Y la gente que entiende esto continúa, avanza, corre, camina. ¿Por qué? Porque ya hay una palabra en la eternidad que dijo: le podrá tocar todo lo que quiera diablo, pero jamás lo podrá tocar. Jamás podrá llegar a lo que está dentro de él, porque lo que yo puse dentro de él fue una nueva creación, fue un espíritu generado, fue un espíritu nuevo. Y ese espíritu tú no lo podrás destruir. Ese espíritu es mío. Por lo tanto, él será fortalecido con todo poder en el hombre interior. Es por eso que hay que encendernos en el espíritu. La gente hoy no se quiere encender, quiere andar en otras cosas menos encenderse en el espíritu. My God. Necesitamos encendernos en el espíritu. Hay gente que le, ay padre, hay gente que le gustan más actividades que buscar espíritu. La actividad no me cambia, el espíritu me cambia, me transforma, me equipa, me llena. Yo no dependo de una actividad, yo dependo de lo que cargo, de lo que tengo. Yo quiero cambiar mi mundo, yo quiero cambiar a casa. Enciéndete en el espíritu. La gente no cambia con actividad o con tanta cosa. La gente cambia con poder. Fortalécete en tu hombre interior. Tantas cosas, tanto disparate, y la gente igual, más endemonia se ponen. ¿Sabe por qué? Porque le está adornando lo exterior.
y lo interior se está muriendo. Nunca trate de adornar lo exterior. Trata de formar lo interior, lo interno. Porque si lo interno está fuerte, si lo interno está gordo, lo interno se encarga de darle vida a lo exterior, de darle forma a lo que está por fuera. Porque hay gente que llega y se va porque solamente le adornaron lo de afuera, pero no le cambiaron lo de adentro. Es por eso que cuando llego a un lugar, yo no voy a emocionar a nadie. Yo voy a incomodar tu espíritu. Porque si llego a tu mente, te voy a emocionar. Si llego a tu alma, te voy a emocionar. Pero si llego a tu espíritu, te voy a transformar. Te voy a cambiar. Te voy a inquietar. Porque la gente hoy anda buscando emoción, pero no revelación. ¡Wow! ¡Qué wow ni wow! ¿Te cambió el wow? No, pues cállese. ¿Qué? Mire qué oración más sencilla. A quien doblo mi rodilla. El problema es que no queremos doblar nuestra rodilla. Pablo, a quien doblo mi rodilla. Ante el Padre. ¿Sabe por qué? Porque la única conexión es el Padre y usted. Si tú doblas tu rodilla ante el Padre, algo tiene que pasar, algo tiene que ocurrir, algo tiene que manifestarse. Pablo andaba buscando la unidad del pueblo judío con el pueblo gentil, porque somos una sola familia, somos solo un solo pueblo. Hay gente en la misma iglesia, pero dividida. Yo pertenezco a la familia tal. Yo pertenezco a la familia de Cristo. Fortalecido. ¿Dónde es que tú te vas a fortalecer? Por eso que le decía ayer, yo no me parezco a nadie, ni quiero ser como nadie. Yo soy yo. Yo tengo mi gracia. Al que no le guste como predico, que sea, que se frustre. Pero yo predico bajo mi gracia, bajo lo que Dios me dio. ¿Sabe por qué? Porque lo único que va a cambiar a alguien es la gracia que Dios me otorgó, no la gracia de otro. Esto está bueno. Fortalécete. No te aires con tu hermano, aírate con el diablo. Deja tanto estar peleando con tu hermano. Pelea con el mismo diablo. No es tu, que no es tu hermano. Es lo que se mueve detrás de tu hermano. Ámalo. Bendícelo. Que eso fortalece tu vida y lo fortalece a él. Porque cuando él ve que aún de perseguirte, cuando él ve que aún de criticarte, que aún de difamarte, tú lo sigues amando, tú sigues orando por él, tú lo sigues bendiciendo, lo único que eso va a lograr es transformarte a ti y transformarlo a él. ¿Por qué? Porque tú le revelaste, le mostraste el amor que tú sientes. ¿Por qué? Porque dice fundamentado en amor. El fundamento es el amor. Mira. My God. No habrá nada que pueda detener o impedir el plan de Dios en tu vida. Siempre y cuando te fortalezca. Siempre y cuando entienda que tu hombre interior está fortalecido. Y vemos una escritura en Hechos 16, 25 que dice: Como a la medianoche. Yo no sé cuánto han pasado su medianoche aquí. Pero el problema es que la medianoche es temporal. Ahora, ¿qué vas a hacer a la medianoche? ¿Te vas a quejar? Pablo y Sila a la medianoche. Ellos estaban encarcelados. Y no lo pusieron en una cárcel como la de hoy. Lo pusieron en un calabozo el más hondo posible, donde nadie lo podía escuchar, donde nadie lo podía atender. Pero lo que ellos no entendían era que ellos no necesitaban una voz natural, ellos necesitaban una voz celestial, ellos necesitaban una voz que lo escuchara, no la voz natural, no la voz humana, porque la voz humana no podía hacer nada por ellos, pero la celestial sí podía hacer algo por ellos. A la medianoche
dice, Pablo y Sila no se quejaron. Pablo y Sila adoraron y alabaron. Adoraron y alabaron. Adoraron y alabaron. Tú quieres salir de tu medianoche, alaba y adora. Hoy la gente no quiere adorar. My God. Es por eso que en mi iglesia yo no le digo a nadie ni que levanta la mano, adora, que no adore si no quiere, pero yo voy a adorar. Yo vine a adorar a Dios. Sí, porque hay gente que se frustra si no ve a la gente adorando ni alabando. A mí no me interesa que no alaben, que no adoren, que no brinquen, que no salten. A mí no me interesa aún a que no se paren. Lo único que me interesa a mí es que yo lo estoy ministrando a Él. Y Él se va a encargar de ministrarlo a usted. ¿Sabe? Cuando un adorador, cuando un adorador quiere ministrar al pueblo, se van a ir frustrados los dos, el adorador y el pueblo. Pero cuando tú adoras a tu Dios, cuando tú ministras a Dios, Dios va a ministrar al pueblo, Dios va a ministrar al incrédulo, al pecador, al necesitado. Cuando tú adoras, algo tiene que suceder, la cosa tiene que cambiar, la atmósfera no puede ser la misma. Alaba y adora, como el cántico decía, quiero ser un altar. El problema es que muchos no quieren ser altar, porque eso indica que Dios tiene que morar todos los días. ¿Cómo así morar? ¿Cómo así, hermano, si ella mora en mí? Hay un problema, lo que pasa que Él mora en mucho, pero solamente cuando ellos lo desean. Porque si Él morara, tú no caminarás basado a tu voluntad, sino basado a la de Él. A la medianoche, Pablo y Sila, en el pozo más hondo posible. Allí estaban encarcelados. Pero ellos solamente sabían hacer una sola cosa. Alabar. Alabar. No te quejes en tu problema. No te frustres. Solamente alaba. Alaba. Hermano, es que yo no sé cantar. Es que esto no se trata de saber cantar. Nada más te dijeron, alaba. 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 Alaba y algo se rompe. Es que cuando tú alabas y adoras, se sacuden los cimientos del infierno. Cuando tú alabas y adoras, el que está medio incómodo se arregla. Ay, ¿sabe por qué? En mi iglesia a mí no se me pegan, porque yo no puedo estar tranquilo. Yo soy energético. Yo tengo energías. I'm energized in the pulpit and out of the pulpit. I'm energized in the altar and out of the altar. Yo estoy energizado en el altar y fuera del altar. Hay gente que solamente tienen energía en el altar, pero cuando se bajan no tienen nada. My God. ¿Por qué? Porque yo entiendo que si estoy sentado acá y hay alguien al lado mío que está incómodo, que está mal o que está atado, mi adoración lo puede liberar a él. Porque ellos solamente estaban adorando, pero su adoración afectó la cárcel completa. Y los presos les escuchaban. El que está atado te va a escuchar. Aún el diablo te escucha y dice, ay, yo me acuerdo. ¿Sabes? Cuando tú adoras, tú le acuerdas al diablo lo que él hacía. Porque él salió de allá. Tu adoración es efectiva. Tu adoración provoca un rompimiento. Tu adoración provoca que las cárceles, que los que están en cárceles, oh, sean libres. Cuando tú adoras, algo acontece en tus medios. Cuando tú adoras, tu espíritu se fortalece. My God. Oh, my God. Esto está bueno. Entonces, de repente, sobrevino un fuerte terremoto. ¿Qué vino? Y fue de repente. ¿Cuántos están esperando un de repente de Dios? Yo no sé usted, pero yo estoy esperando un de repente de Dios. Yo estoy bajo transición. Yo estoy transicionando.
Y hasta que yo llegue, alabo y adoro. Sabe que en medio de tu transición llegan los obstáculos, llegan los problemas, se levanta el diablo, se levanta el que menos tú pensabas que se iba a levantar en tu contra. Te quitan de un lugar que tú estabas posicionado, aún te quitan el puesto que tú tenías. No es que te lo quitaron, es que Dios te está probando. Yo le dije, a mi pastor: usted me puede mandar a bajar a la iglesia y eso no me quita mi posición. Que lo suelto. Porque hay gente que solamente se mueve por título. Cuando le quitan el título, también se quitan ellos. ¿Sabe por qué? Porque lo único que lo mantenía era su adorno por fuera. Pero lo de adentro estaba seco, estaba muerto. ¿Y cómo me doy cuenta que estaba muerto? Porque se fue inmediatamente que le quitaron la posición, inmediatamente que le quitaron lo que dieron. No, quítame lo que quiera, pero yo seguiré moviéndome, yo seguiré caminando, yo seguiré corriendo, yo seguiré rumbo a mi destino profético. Porque el que me posicionó, el que me plantó, se llama Jehová. Y si él dijo, solamente fortalécete en tu hombre interior, yo me voy a fortalecer. ¿Sabe por qué hay que fortalecernos? Porque no sabemos el día que nos meterán en la cárcel. ¿Sabe por qué Pablo podía decir eso? Porque él sabía a quién adoraba. Él sabía en quién había confiado. Él sabía quién se le había revelado. Es que cuando Cristo se te revela, tu vida nunca vuelve a ser igual. Y si sigue igual, Cristo nunca se te reveló. Yo iba buscando gente fuerte por dentro. Dios, calor ya. Todavía estoy buscando quién inventó esta cosa. Bueno, aquí, oiga, ya, estoy acabando. Oh my God. De manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Diga, sacudimiento viene. Hey, les revelo un secreto. Cuando tú adoras y tú alabas, viene un sacudimiento. Todo se sacude a tu alrededor, hasta tú mismo. Yo no sé cómo hay gente que todo el tiempo está. Nadie nunca, ni el Espíritu la toca. A mí no me tocó. Chequéate entonces. Porque él ya está adentro. Y gente buscando afuera lo que ya tiene adentro. Diga, viene un sacudimiento sobre mi finanza, sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mi ciudad. Viene un sacudimiento. Pero ¿sabe para qué que viene el sacudimiento? Para Dios traer restauración, bendición, edificación. Para Dios que moverte al próximo nivel. Para Dios traer salvación. Te van a sacudir. Hey, ¿usted se acuerda cuando Dios le dijo a Josué: dale al pueblo estas instrucciones? Dile que vayan. ¿Se acuerdan que los muros? El que le dieron vueltas. Y después le dieron y después le dieron siete. Pero hay algo muy interesante ahí. Que le dijo: todos van a gritar a una. ¿Y sabe qué le dijo luego? Van a levantar su cabeza y pasar derecho. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas con tu cabeza en alto, es señal de que tú estás bajo victoria. Es señal que ya Dios enterró a tus enemigos. Porque los muros no se derrumbaron, los muros se hundieron. Aleluya. Es lo que Dios te quita. Lo que Dios quita del medio, ese va a encargar que no quede señal de ello. Porque le dijo: alcen su cabeza, pónganse derecho y pasen.
¿Usted se ha dado cuenta cuando un edificio lo derrumban? ¿Qué queda? ¿Todo dónde? Y nadie puede. Pero ellos pasaron. Porque los muros no se cayeron, los muros se hundieron. Dios nunca deja señal de tus enemigos. Hello. Estaban en la cárcel. Estaban adorando y alabando. Tenían amarradas sus manos y sus pies. Pero el diablo es bruto. Porque me puede amarrar las manos y los pies. Pero mientras tenga espíritu, voy a adorar, voy a alabar. Porque lo que me da libertad, lo que me fortalece, lo que rompe la cadena, es lo que tengo adentro. ¿Y qué es lo que tengo adentro? Una alabanza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ninguna alma forjada contra mí prosperará. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oh, caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra, pero no llegará, porque Jehová es escudo protector alrededor de mí. Así que si te amarran los pies, adora y alaba, no te quejes. La gente que se queja atrasa su destino. Yo estoy bajo transición. Y mientras estoy bajo transición, adoro y alabo. Y en tu transición se levanta el enemigo. Tal vez el diablo no conoce lo que tú piensas, pero sí te conoce por tus actitudes. Por eso es que yo me río. Sí, porque hay gente que llega con cara amargada que está en la iglesia. Adora. No es que nunca levanta la mano. Hay que decir, levanta la mano. Levántala. Como que tienen un peso encima. Ay, Padre. ¿Sabe? Hay gente tan acostumbrada a la emoción, acostumbrado a lo que ven por fuera, que no adoran ni lloran mientras están en casa. Pero llega un adorador de afuera. Mentira. Solamente anda buscando atracción. Anda buscando que te observe y que te mire. Y tal vez que la adoradora te ore. Pero no anda buscando tu mejor adoración. Yo no adoro por lo que veo. Yo no adoro por lo que venga. Yo adoro porque nací adorador. Yo adoro porque Él dijo, ando buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. No dependo del que esté. Yo adoro porque nací adorador. Esto está fuerte. No te preocupes que lo voy a aliviar ya mismo. ¿Fueron qué? Sacudidos. Al instante todas las puertas se abrieron. ¿Qué se abrieron? Tu adoración te abre puertas. Tu adoración te abre un camino excelente y mejor. Tu adoración te lleva a donde otros nunca quisieron llevarte. Tu adoración te transiciona. Tu adoración provoca salvación. Tu adoración provoca que los cimientos se rompan. Tu adoración provoca que algo acontezca en tu vida. Y las cadenas todas se soltaron. ¿Qué se soltaron? Dice que todas. Hasta los presos fueron afectados. Pero qué interesante. El primer evangelista de Felipo fue el carcelero, el que mismo que carceló a Pablo. Porque no había llegado el evangelio a Felipo todavía. Hey, tú no sabes si al que tú estás libertando hoy, mañana se convierte en un ministro de Dios. Mañana se convierte en un evangelista.
No lo mire como tú lo ves. Tal vez pueda ser un borracho, tal vez pueda ser un payosero, tal vez pueda ser un homeless, tal vez pueda ser alguien que la sociedad lo abandonó, que la familia lo abandonó. Pero tu adoración puede hacer la diferencia. Tu adoración puede traer salvación. Tu adoración puede traer edificación y restauración. Este carcelero, lo menos que se esperó fue que iba a ser un evangelista en Efeso. Primer evangelista en Filipo. Dice, se tiró al piso, se iba a matar. ¡Ey, no lo haga! Inmediatamente le llegó la revelación. Dijo, ¿qué debo de hacer? Él mismo se predicó. ¿Qué debo de hacer? Solamente cree en el Señor y será salvo. Inmediatamente lo llevó a la casa. Ay, ya. No es que tú prediques, es que tú muestres lo que predica. Diga, tengo espíritu fuerte. Hay algo que el diablo nunca podrá amarrarte, y es tu espíritu. Podrá amarrarte la mano, los pies, todo lo que le dé la gana, pero tu espíritu jamás. Pablo dijo, puedo estar derribado, pero no destruido. En otras palabras, me pueden derribar por fuera, pero nadie puede destruirme adentro. ¿Por qué usted cree que Job permaneció? Oh my God. Me pueden tocar mi finanza, me pueden tocar mi casa, me pueden tocar todo, me pueden señalar y criticar, me pueden hacer lo que le dé la gana por fuera, pero adentro no me podrá destruir. ¿Por qué? Porque soy una nueva creación. Tengo un espíritu fuerte dentro de mí. Y nadie me va a sacar del propósito. Nada me va a desenfocar del plan de Dios. Nada va a impedir que yo llegue a mi meta final. Nadie va a impedir que yo logre el propósito de Dios aquí en la tierra. Alaba y adora. Fortalécete en tu hombre interior. Que este año sea un año de cumplimiento, de expansión, de bendición. Que este año tú logres lo que no lograste en el 2013. Pero la queja atrasa tus sueños, tus propósitos. Porque hay gente que se queja más que lo que alaba. Ay, ¿cómo será esto? Ay, pero mira, es que no hay. ¿Que no hay qué? Que yo hay. Mientras llega, yo sigo alabando y adorando. Por eso que yo nunca digo estoy pelado. Yo siempre digo, está en transición. Siempre que me levanto de la cama, digo, lo primero que agarro en la cartera, digo, tú estás llena. Sí, porque hay gente que adora cuando tiene una cuenta 100 adentro. Es que tú adores cuando no tengas nada adentro. Y diga conmigo, dinero viene en camino. Diga, mi familia viene en camino. La salvación de mis hijos viene en camino. La de mi marido, la de mi mujer. Diga, cansa será cambiado. Y mientras eso ocurre, alabo y adore. No te quejes, descansa. Adora en medio de ella. Alaba en medio de ella. ¿Quién sabe si te para en medio de la cárcel? Adora y alaba. Y los presos son liberados. Porque el problema no es la ciudad, el problema es usted. My God, esto está bueno. Digan, no me van a destruir adentro. Pueden hablar de mí, pero no podrán tocar lo que cargo. ¿Por qué? Porque eres nueva creación. Ten fe en el depósito que Dios ha puesto en ti. Declara cada día el bien que hay en ti. Por eso es que yo digo, estoy ungido. Y eso no es orgullo. Eso es declarar el bien que tengo. ¿Por qué estoy ungido? Porque dentro de mí habita el ungido de los ungidos. My God. Eres un espíritu conectado a Jesús. Porque el que se une al Señor, un espíritu es. Yo no sé lo que está pasando por fuera. O las luchas que tienes. Tus luchas pueden ser en el cuerpo o en la mente. Ahora no crea que las luchas peores
son en el cuerpo. Yo prefiero tener dolor en el cuerpo y no opresión en la mente. Porque si tengo dolor en el cuerpo, pero mi mente está sana y está renovada con la palabra, mi espíritu y mi mente se ponen de acuerdo para arreglar el cuerpo. Oiga, mientras tengo una mente sana, se pondrá de acuerdo para arreglar el cuerpo. Por eso es que esto exterior, yo lo arreglo con lo interno. Yo soy hermoso por fuera porque cae un espíritu hermoso adentro. Yo le dije en estos días que en el reino no hay feo. El único feo es el diablo. My God. Dígate, tengo un espíritu fuerte. La victoria mía es. La victoria mía es. ¿Qué sigue? Ayúdenme, ayúdenme, adoradores. La victoria mía es. La victoria mía es. La victoria mía es. Oiga, solamente repitieron el cántico. No es que lo repita, es que se te reveló adentro. Porque aquí decimos la victoria mía es. Ella fue. Si tú supieras. Es más, ya yo no vuelvo para la iglesia porque. Oh. Pero te escuché cantando la victoria mía es. Es que este secreto. Cuando tú adoras. Para ustedes, adoradores preciosas y preciosos. Cuando tú adoras, te compromete más. ¿Por qué? Porque el cántico que tú expresas es lo que tú vivirás. Y no solamente es lo que tú vivirás, sino es lo que será aprobado. Porque no es que tú cante, no es que tú predique, no es que tú hable, es que tú respaldes eso cuando llegue la prueba. Es que tú respaldes eso cuando te metan en la cárcel. Es que tú adores cuando todos se vayan y te dejen solo. Es que tú te mantengas firme y caminando cuando desaparecen todos tus amigos y te quedaste solo, como me quedé yo una vez. ¿Sabe? Yo no entiendo. Hay gente que todavía me critica, yo no sé por qué. Pero gloria a Dios, porque eso me hace más fuerte. Eso me fortalece más. Y eso da señal de que tengo algo bueno dentro de mí. Porque no soy movido por lo que veo, por lo que siento. Soy movido por lo que creo, por lo que tengo. ¿Y qué es lo que tengo? Un espíritu fortalecido. Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en tu hombre interior y verás el poder de Dios manifestarse a través de ti. Mire. Cuando te adora, algo sucede, algo se rompe en sus medios. Mire, yo estaba una vez en mi casa, 27 años viviendo en New Jersey. No me quería mover para nada. No me decía, a mí nadie me saca de aquí. Aquí me quedo en New Jersey, 27 años ahí. Y me llamó alguien, me dijo, me llamó, eso fue en el domingo. 9 creo, al comienzo de 2009, me llamó mi apóstol y me dijo, dice el Señor que te salga de raíz de ahí o si no te va a morir. ¿Cómo? ¿Qué llamada? ¿Sabe qué hice? Empaqué todo, a los 3 meses me fui. Hey. Porque la voz de Dios habló. Y he vivido mis mejores momentos, mis mejores avances,
mis mejores logros. La mejor parte del ministerio cuando salí. ¿Están aquí? Ahora, no me moví por moverme. Me moví por revelación, porque hay muchos que abortan porque se van antes de tiempo. Hello. No te muevas de aquí porque hay muchos que se movieron y... Porque lo que Dios tiene, brinque, salte o corra, te va a perseguir. Diga, me voy a fortalecer en el hombre interior. Fortalécete porque eres una nueva creación. Tiene vida dentro de ti. En ti hay esperanza. My God. ¿Por qué? Porque como el hombre piensa en su corazón, así mismo es él. Es por eso que la opresión peor no es en el cuerpo, es en la mente. La depresión viene en la mente, viene para que te olvides de las grandes cosas que Dios ha hecho. Pero David en cierta ocasión dijo: bendice alma mía Jehová. Le dijo a su alma: bendice. Aún a la carne dijo: que aún mi carne te anhele y te alabe. Que esta carne nunca quiere que adorar a Dios. Es el área que el diablo siempre quiere deprimir. Es el área donde surgen los complejos. Hay gente que son tan complejistas. Tanto complejo que tienen. Yo no tengo complejo. Hay gente que me dice gago. Digo yo, ¿quién? ¿Yo? Yo. Hay gente que me dice, ay, pero tú eres gago. ¿Quién? Sí, porque hay gente que te quiere repetir lo que tú eras. Hello. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Soy nueva criatura. Lo viejo ya pasó. Cosas nuevas hechas son. Que a mí nadie me repita lo que yo era. Que me diga quién yo soy ahora. Y que yo soy ahora un hijo de Dios con poder. Y que yo soy ahora una nueva creación en Dios. Creada según Dios. Corazón dijo: bendice alma mía Jehová. Es usted quien tiene que ordenar al alma. No el alma usted. My God. Vemos que Pablo está en la cárcel, azotado, hambriento. Hubiera sido más fácil decir: ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Usted no ha escuchado gente así? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Tal vez a otro le está pasando porque a ti. Es el problema que nos quejamos cuando necesitamos adorar. Pero dice a la medianoche, diga a la medianoche. ¿Sabe? Aunque tu noche sea oscura, tu mañana será glorioso, alegre, te gozará en tu mañana, vendrá la alegría en tu mañana, vendrá el gozo en la mañana. La noche no es duradera, es temporaria. Pero dice la medianoche, en aquel lugar humanamente no había ayuda para ellos, pero ellos en ese momento no necesitaban una ayuda de hombre, necesitaban la intervención de Dios. Algo que este hombre tenía, y yo creo que estos hombres de la primera iglesia estaban conectados con algo que se llama vida de resurrección. Es tiempo que de movernos en lo mismo que estos hombres tenían, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vivificará nuestro cuerpo. ¿Para qué? Por su Espíritu, para que viva en mí. Vamos a captar ese espíritu. No solamente nos vamos a conformar con ir al cielo y ser salvo. No es solamente para escapar del infierno y ser salvo. Es para unirnos con Dios. Para ser participante de su naturaleza, de su poder, de su gloria, de su unción y de todo lo que Él es y tiene y posee. No solamente para ser salvo. Solamente bajo este espíritu vamos a lograr hacer lo que Pablo y Sila hicieron. Tiene que haber una revelación de lo que somos en Cristo y del propósito eterno. Esta verdad de los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán. Y cuando tiene esta revelación, no hay lugar para la queja, para la murmuración. ¿Sabe lo que vas a hacer? Cuando te encuentres en ese momento oscuro, desesperante, en esa medianoche, tú vas a confesar el bien que ya habita en ti. Hay una nota que la nueva creación puede alcanzar, y esa es la nota de victoria. A la medianoche no hubo queja en estos hombres. Ahora recuérdanos, todo Dios lo va a revelar. Hay cosas que las vamos a conocer en el camino.
Porque si nos revela lo que nos va a suceder, mucha gente ni camina. Si a ti te habían pasado una pantalla de todo lo que te iba a pasar, quizás no, así no. Pero como no te mostraron la película primero, la estás viviendo ahora en carne propia. Porque si te la enseñan, mira, esto, este serás tú. A medio camino, no. Olvídalo, yo me quedo aquí. Pero cuando te metieron en el propósito, cuando te trajeron al reino, no te dijeron que todo me te iba a ir bien, color de rosa. Dice la Biblia que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino de los cielos. Vendrán tribulaciones, vendrán pruebas, vendrán luchas, vendrán dificultad, vendrán problemas, vendrán tormentas. Pero nada de eso nos va a destruir, nada de eso nos va a sacar del propósito, nos va a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque estamos fortaleciendo nuestro hombre interior. Y mientras tu hombre interior esté fuerte, tu estilo de vida será diferente. Tú seguirás caminando, tú seguirás corriendo, tú serás fiel en la casa donde Dios te ha puesto. Tú te vas a identificar con la casa, tú vas a correr con el sueño de la casa, tú vas a operar en lo sobrenatural, tú vas a operar en una dimensión gloriosa y poderosa. Tú vas a cambiar tu casa, tú vas a cambiar tu ciudad, tú vas a cambiar tu familia, tú vas a cambiar tus hijos, tú vas a cambiar todo lo que te rodea. Porque la gente que fortalece su espíritu son gente adoradora, son gente provocadora, son gente conquistadora, son gente militante, son gente que no militan según la carne, sino que militan según el espíritu. Tú quieres ver a Dios, tú quieres ver cosas grandes, tú quieres ver el poder de Dios. Fortalécete en tu hombre interior, adorna tu hombre interior para que el exterior coja forma. My God, se me canso de gente que están adornada por fuera, pero por dentro están seco y muerto. My God, necesitamos ver a Dios. Mire, no es fácil, pero tampoco difícil. La noche de anoche, ¿sabes que el enemigo siempre ha tratado de robarme a mi esposa? Ya ha tratado 5 veces y no ha podido. Que Dios dijo, en mi casa no hay muerte prematura. ¿Por qué digo prematura? ¿Por qué prematura si eso es para bebés, verdad? Gente de cierta edad. Prematuro, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Yo tengo 16 y ella tiene 16 años. Antes yo era parte de la muerte, ahora soy parte de la vida. Anoche me llama, se siente muy mal. Esta mañana me llamó, se siente muy mal. Yo le dije a mi esposa, solamente sabemos hacer una sola cosa. Solamente hemos aprendido a hacer una sola cosa: alabar y adorar. Tú lo haces allá y yo lo hago acá. Y Dios nos sacará también de esta. Porque hemos aprendido a adorar y alabar. Yo no aprendí esto en un libro o lo saqué de un internet. Yo lo he aprendido en carne propia. Yo he aprendido a depender de Dios. Yo he aprendido a alabar a Dios. Yo no he aprendido a quejarme. Hay gente que solamente vive en queja avanza. Hay gente, ay padre. Hay gente que vive más en la oficina del pastor que en el altar de Dios. Y si el pastor no lo atiende, se quejan, se frustran, hasta se van. Ay, me voy. Tráelo al altar de Dios. Sí, porque la gente quiere, eso sabe, el problema de la gente, que la gente quiere shortcut. Quiere cortar el camino. Que es más fácil. John, no corte camino, llega al altar. Alguien pásame eso, por favor, ministro. Que voy a terminar ahí. Alguien se preguntará, ¿y para qué esto? Yo sé que muchos de ustedes dijeron, ¿y para qué será eso? ¿Por qué? Porque el humano nació con un don que es muy curioso. Yo le dije a mi esposa esta mañana, antes de venir para acá, no hay muerte en mi casa. En mi casa hay vida.
Y cuando yo llegue te voy a encontrar entera para que me dé un fuerte abrazo, mi morena. Dije, son 23 años en lucha, en prueba, pero ahí estamos. Porque hemos aprendido a adorar y alabar. Oiga, todo Dios no te lo va a revelar, pero en el camino lo vamos a saber. Pero a la misma vez va a medir nuestra fe. Nuestra fe será medida en el camino. Hay gente que pide fe, no pida fe porque ya te dieron fe. Señor, dame fe. ¿Qué fe? Ya te dieron fe. Aumenta tu fe. Porque a cada uno nos dio cierta medida. El objetivo nuestro es subir, que aumente. Diga conmigo, fuera queja, fuera depresión, fuera murmuración, fuera problema, fuera diablo. Porque hay una nota de victoria en ti. Diga, tengo una nota de victoria. Tengo una nota de victoria. La victoria mía es. La victoria mía es. Él pelea. ¿Cómo? Mi batalla, la victoria mía es. La victoria mía es. Ey, ey. El valecito. ¿Sabe? Yo voy a lugares y cuando no hago el valecito me dicen, profeta, se le olvidó el valecito. La victoria. Se me pegó esa canción ahora. Oiga. My God. Ahora yo no sé si está a la medianoche, pero no te quedarás aquí en esa medianoche, porque en la mañana habrá resurrección. Dios va a resucitar todo. Todo lo que estaba enterrado, Dios lo va a resucitar en tu vida. Esta es tu temporada. Este es tu año. No me importa lo que ha ocurrido años atrás, pero este es tu año. Si tú comienzas a fortalecer tu espíritu, si tú sueltas la queja, si tú sueltas la murmuración, si sueltas todas esas cosas y te fortaleces, este es tu año. No hay resurrección si no hay muerte. ¿Cuántos están listos para morir? Porque la gente hoy no quiere morir. Hoy quiere estar vivito. Yo estoy muerto. Por eso a mí nada me afecta ni me daña. Porque los muertos no sienten. ¿Cuándo usted ha visto un muerto sentir? Yo no siento. ¿Cuándo usted ha visto un muerto ver? Los muertos no ven. ¿Por qué están muertos? Yo nada veo. Yo nada siento. Hermano, yo no. Ey, ¿sabe cuál ha sido el problema de alguna gente? Que en el camino se detienen a escuchar lo que no tienen que escuchar. Cuando alguien quiera hablarte lo contrario a lo que ya Dios dijo, cuando la gente quiera hablarte de tu casa, que es esta casa, ignóralo, suéltalo, porque afecta tu destino, afecta tu milagro. Hay que morir para resucitar. Hay que morir para ver a Dios. Pablo y Sila cantaban alabanza. Ellos adoraron. No fue porque hay quien les profetizó. Sí, porque la gente cuando le profetiza, ellos adoraron. Porque se encontraron en su circunstancia. Se encontraron en un momento doloroso. Pero ellos tenían una revelación de quién era su Dios. Cuando tú tienes una revelación de quién es tu Dios, tú también adorarás cuando nadie quiera adorar. Tú también alabarás cuando nadie quiera alabar. Yo no dependo de lo que veo. Yo no dependo de lo que siento. Cuando el doctor me dijo hace 12 años atrás
Sergio tiene el riesgo de morir. Tu hígado está completamente dañado. Yo fui a donde mi pastor y le dije: pastor, el doctor dijo esto. Tenía un pastor amador de la presencia, muy criticado, por cierto, en su ciudad, por lo que hacía, porque era un hombre loco. Hacías cosas de repente. Pero él tenía un pueblo que caminaba. Y le dije: ¿qué hago? Y él nada más miró el altar y dijo: ahí está tu resurrección. No tuvo que imponerme mano. No tuvo que llamar a un famoso para que orara por mí. Me dijo en el altar: está tu resurrección. Yo fui al altar por un mes completo. Adoraba y alababa. Cuando fui por mí, análisis nuevamente. El pastor solamente me dijo cuando salí: hijo, tú estás sano. Ve en paz. 12 años. Cuando llegaron los resultados, me dijeron: tienes un hígado nuevo, no sé cómo. Si Dios te dio una palabra, si Dios te trajo desde tierra lejana a esta tierra, no es para regresarte a ella. Es porque acá Dios terminará y hará lo que Él comenzó. Si Dios te estableció en esta casa, tus mejores victorias, tus mejores ganancias están en este altar. Ayer en la mañana, hablábamos de los mejores momentos es el tiempo de adoración. Hay que orar. La gente no quiere orar. Pero si le dice la gente, es una actividad profética donde te van a profetizar. Se llena, se inunda. Porque es más fácil acudir a lo rápido que pagar el precio orando. La iglesia comenzó orando y la iglesia terminará orando. La efectividad de la iglesia, la efectividad de un hombre y una mujer de Dios, no es lo mucho que sepa, no es las muchas revelaciones que traiga, no es las muchas cosas que pueda indagar, es que doble su rodilla ante el Padre y que el Cristo se le haga revelado adentro. Es tiempo de afectar nuestra sociedad. Es tiempo de afectar esta generación que se está muriendo, que se está secando. Gente aún dentro de la iglesia que se está secando. ¿Por qué? Porque solamente están adornados por fuera, pero por dentro están secos. Actividad sin presencia no es actividad. Nunca trate de entretener a nadie. Revélale a Cristo. Revélale a Cristo. Y todo va a cambiar. Necesito dos personas acá, por favor. Dos hombres, venga. Agarra esto. Agárralo. Uno de un lado y otro del otro. Ellos no permitieron que el hombre interior tomara control de ellos. Ellos permitieron que el hombre interior tomara control de ellos y no el hombre exterior. Es en el hombre interior que está su victoria. Cuando camina basado al hombre interior, que tu espíritu vivirá una vida victoriosa. Así que no viva de tu mente o tu cuerpo, vive una vida del espíritu. Tu cuerpo te engaña con sus emociones cambiantes y la mente con sus análisis que no siempre son verdad. Esa es la razón, el de por qué es necesario aprender a vivir de nuestro espíritu.
Dios está levantando una generación que sabe vivir de su espíritu. Una generación que viva de su espíritu es una generación que va a aprender a caminar en victoria.